Vamos a escuchar palabra de Dios. Quisiera pedirle favor que abra su Biblia. La mantenga abierta. La palabra del Señor hay que mantenerla abierta. Y si usted no puede encontrar las citas bíblicas, anótelas, apunte un lapicero, agarre un lapicero, anote un papel, ¿verdad? Porque sin duda en su casa la puede buscar. Estamos aquí. Hebreos capítulo 11, vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, el verso 3. Dice la palabra del Señor: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuántos pueden ayudarme con esta cita bíblica? ¿La encontraron? Por la fe, diga conmigo, por fe. Vamos, dígame, diga, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, no solamente el mundo, no está hablando solamente del globo terráqueo, el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, miren, de lo invisible Dios empezó a crear algo. De la nada Dios empezó a crear muchas cosas. Amén. Vamos a estar meditando hoy esta tarde sobre el tema natural, diga conmigo, natural, espiritual y sobrenatural. Son tres aspectos que se manejan en la vida normal de el mundo. Lo natural es lo que usted ve con sus ojos. Usted ve las paredes, usted ve los árboles, usted ve las casas, las calles, la luz, el agua. Es lo natural. Lo espiritual es lo que usted no logra ver con los ojos naturales. Estamos aquí. Lo natural es que yo esté parado aquí físicamente. Usted me mira, moverme, eso es lo natural. Lo espiritual es transportarse hacia otra dimensión. Transportarse a una dimensión espiritual. Un ejemplo: usted se acostó una noche, una tarde, un día y soñó un sueño. Ese sueño se transporta al lado espiritual de cada ser humano. Un ejemplo, la Biblia dice que los pensamientos son espíritu y son fe. Entonces, porque los pensamientos no viven en el plano natural de los seres humanos, sino que lo sobrenatural trae al presente lo espiritual, y cuando logra usted y yo conquistar lo espiritual, lo podemos trasladar al plano natural. No sé si me doy a entender. Ok, usted tiene un sueño, Dios le muestra el futuro, ese futuro se va a hacer realidad, quizá no en su momento, porque está en el plano espiritual, pero Dios lo está trasladando al plano natural. Eso le pasó a todos los profetas de la Biblia, le pasó hasta a Moisés, le pasó a Jesús. Vivía en el plano natural, el plano de la carne, el plano del presente, pero Dios los transportaba al plano espiritual. Por eso la Biblia dice: andad en el espíritu. Mire, escúcheme, porque el verdadero creyente se transporta, tiene la capacidad de transportarse de lo carnal, de lo natural, a lo espiritual. Cuando nos transportamos a lo espiritual, lo natural queda en segundo plano. Ya no es tanta prioridad
lo natural, porque él sabe que lo espiritual conquista a lo natural. Aquí dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, porque en las redes sociales mucha gente lo critica a uno. ¿Qué está hablando ese pastor? Mira lo que está hablando de herejía. No es herejía, la Biblia lo dice, Hebreos capítulo 11 verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. No solamente está hablando del mundo natural en el que vivimos. Está hablando del globo, está hablando de las órbitas, está hablando de la materia que se era espiritual, se volvió natural por la palabra de Dios. Fue creado todo. Eso no es tal de que la evolución, ¿verdad? Y el ateísmo, ¿verdad? No, 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 no. Está hablando de que Dios creó todo. Ahora, el plano natural es conquistado por el plano espiritual. Si no hemos alcanzado la dimensión espiritual, no podemos conquistar el plano natural. Ahora, pregunto, ¿será que un milagro es natural, es espiritual o es sobrenatural? Vamos, ayúdenme. Oh, lo que los médicos no pueden hacer, sanar el cáncer por medio de lo sobrenatural, nosotros podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Cuando un dolor de cabeza te está atormentando la vida, un problema espiritual te está trastornando tu mente, tus pensamientos, entonces lo sobrenatural puede hacer que vuelva a lo natural. Escuche esto. Porque en el ámbito espiritual, le voy a contar algo. Hay dos polos. Está el polo norte y el polo sur. Dos polos opuestos entre lo espiritual. ¿Por qué nosotros? No voy a hablar de solo la iglesia. No, 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 no. Voy a hablar de todas las personas del planeta Tierra, hasta el presidente, hasta con el campesino, la persona más inferior o la persona más sobresaliente de la sociedad. Todos somos atacados en nuestra mente. Nuestros pensamientos son bombardeados tanto por lo bueno como por lo malo. Todos somos bombardeados. Hay un momento en la vida que usted piensa que ya no hay solución para sus problemas y el diablo bombardea su mente. Los demonios empiezan a bombardear su mente diciéndote: no puedes hacerlo, no lo puedes lograr. Lo lograron otros, pero tú no puedes hacerlo. Para ti es imposible que lo logres. Tú no tienes el poder, tú no tienes la capacidad de lograrlo. Pero ahí está la capacidad de lo espiritual, que usted tiene que conocer la Biblia, la palabra del Señor, y combatir esos malos pensamientos en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, cuando le vienen pensamientos malos y sus pensamientos son bombardeados por las tinieblas, usted tiene el poder de destruir esos malos pensamientos. Pero también los pensamientos son también atacados por el ámbito espiritual de Dios, trayendo lo bueno. A veces que personas que me critican porque yo les transmito un pensamiento bueno y positivo a las personas, pues sí, de eso estoy lleno yo. Yo no estoy lleno de incredulidad, yo no estoy lleno de filosofía, yo no estoy lleno de muchas cosas que este mundo ofrece. Estoy lleno del ámbito espiritual de Dios. Entonces las personas que todo el tiempo andan maquinando pensamientos inicuos, pensamientos malos, son aquellas personas que llegan a ejecutar a veces esos malos pensamientos. Pregunto, cuando una niña, un niño, un joven se suicida o comete algún hecho malévolo, si es del lado malo, ¿qué fue lo que lo provocó? Hay personas que dicen, pero si él era bueno, pero si él no se metía con nadie, ¿y cómo le pasó eso? El enemigo borbandeó su mente. ¿Ah? Borbandea la mente de los jóvenes, la mente de las personas. Pero si Dios, si tú le das lugar a Dios, que también borbandee tu mente por el lado positivo, ¡ja! Vas a hacer temblar al infierno, vas a hacer temblar al diablo, vas a hacer temblar los poderes negativos, porque tienes que estar lleno de la
presencia del Señor. Pastor, dirá alguien, ¿cómo comprueba usted eso? Fácil, la Biblia dice que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, debemos de tener la mente de Cristo. ¿Por qué cree usted que Jesús hacía milagros? ¿Por qué cree usted que para Jesús no había nada imposible? Había una tempestad, le dijo al mar, calla y enmudece. Y el mar le obedeció, porque Jesús estaba lleno del poder de Dios. ¿Por qué venía un endemoniado y le decía, ay Señor, sabemos quién tú eres? Es que mira, los demonios van a saber quién realmente somos cuando realmente estamos llenos de lo espiritual y de lo sobrenatural. Cuando empiezas a conocer lo que es la dimensión de lo sobrenatural, estás diciéndole que ya no conoces solamente el ámbito espiritual. Porque lo espiritual es una cosa y lo sobrenatural es otra cosa. En lo sobrenatural podemos abrir los cielos, también podemos cerrar los cielos. En lo sobrenatural hacemos que las cosas se multipliquen. De lo que no hay, hacemos que haya. Lo que no es, hacemos que suceda. Porque ese es el ámbito de Dios, el terreno de Dios, lo sobrenatural. Ahora, para el hombre que es carnal, no va a entender ni lo espiritual ni lo sobrenatural. El hombre carnal todo el tiempo va a entender las cosas al lado carnal. Estamos aquí. Vea conmigo Génesis capítulo 1. Usted que está en casa, usted que está también por las redes sociales, lea la Biblia. Lea la palabra del Señor. Génesis capítulo 1, del verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Voy a leerlo rápido porque es hasta el verso 11. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a las expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y descúbrase lo seco, y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio a Dios que era bueno. También dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé fruto, árboles que den fruto según su semilla, y fue así, y esto fue, dice, produjo pues, dice, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árboles que dan fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. En otras palabras, lo que está diciendo es que Dios empezó la creación. Dios empezó a crear de la nada. ¡Aguas, sepárense! ¡Tierra, produzca! ¡Aguas, produzcan! Si usted examina ese capítulo, todo lo que Dios creó es natural. Estamos aquí. Es naturaleza. Son minerales. El hierro es un mineral, el oro es un mineral, el cobre es un mineral, la tierra es un mineral, la piedra es un mineral. La naturaleza, la hierba es natural. Lo verde es mineral. Los animales, los humanos, todo es carnal. Lo único espiritual que Dios hizo es el soplo de vida que le dio al hombre. El soplo de vida, es más, no se lo dio ni a la mujer. Sorprendente, ¿verdad? Fue al hombre que le sopló en su nariz y le sopló aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. De la costilla del hombre, entonces Dios sacó la
Y esto sí les va a parecer sorprendente y no me importa lo que digan. Porque cuando Dios creó a Adán, lo creó a los dos. Lo único que estaban en un solo cuerpo, los dos. ¡Sí! ¡Ahí está la Eva! Lo único que el nombre Eva se lo puso Adán. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. O sea que Dios creó todo lo que existe, creó al hombre, se lo regaló, le dijo: te regalo todo lo que he creado. Pero como el hombre estaba solito, dijo: te voy a hacer una ayuda idónea. Esa fue la bendición más grande, genial lo que Dios hizo. Porque el hombre sin una mujer está desubicado, desorientado muchas veces. La mujer viene y lo orienta. Venite para acá. Son una bendición. Pero mira lo que dice el capítulo 1, versos 26 y 27. Entonces dijo Dios. ¿Quién lo dijo? Dijo conmigo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea que mire, cuando Dios los creó perfectos, muy hermosos. No me diga que la mujer, que Eva no era hermosa, porque sí era hermosa. El Adán también tenía su pe, como dicen por ahí, ¿verdad? Lamentablemente el enemigo llegó y sembró lo que no tenía que sembrar, que se llama desobediencia, pecado. El pecado, mis hermanos, no es más que la desobediencia a transgredir las leyes de Dios. Eso es el pecado, desobedecer a la ley, a los mandamientos de Dios. Juan capítulo 1, verso 1 al 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Escuche esto: en el principio era el verbo. Diga conmigo verbo. Vamos, diga conmigo verbo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 12. Si usted trae su Biblia, pues búsquelo. Si no la tiene, pues aquí está en la pantalla. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 12, el verso 36. Mas yo os digo, ¿qué dice? Que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. ¿Qué dice? ¿Esta es palabra de Dios o no? ¿Es palabra de Dios o no? ¿Qué dice? Es un delicado. ¿Sabe cuál es el problema de muchos? Que no conocen. O desconocen, o conocen, pero no saben el resultado o las consecuencias. Por eso, mis hermanos, a mí casi nunca usted me va a oír hablar en mal de alguien. ¿Sabe por qué? Porque yo le tengo miedo a esto. ¿Sabe qué es una palabra ociosa? Es una palabra sin resultados o sin fundamentos. Una palabra ociosa es que alguien le contó a usted un chisme, sabiendo la otra persona que es chisme. Porque mire, la cualidad de un chismoso, ¿sabe cuál es? Que él mismo se inventa los chismes y hace que otro lo crea y lo repita. Ahora tenemos un gran peligro con el internet, porque hay muchos que se levantan falsos y hay gente que lo mira y cuando viene a sentir lo repite. Pastor, usted sabe lo que dicen de fulano de tal. Si el pastor no está preparado, dice: ay, de veras. Y ya viene a contárselo a otro. Usted y yo no podemos ser partícipe de malas informaciones. Usted tiene el poder de cerrarle la boca. ¿Sabe por qué? Porque un demonio
para habitar, perdón, para transportarse de un lugar a otro, necesita un cuerpo. Y usted no sabe a quién el diablo va a usar para transmitirle veneno a su corazón, para que usted crea la mentira. Si a mí no me consta algo, no lo digo. Aunque me lo digan 10 veces las mismas personas, no lo creo. Lo tengo que ver. Y aún viéndolo, tengo que amar al perdido. Tengo que amar al pecador. Tengo que amar a la persona que anda mal. Mira lo que dice la Biblia.